estropeado. ¿Y ya averiguó dónde se iniciaron los títeres? No lo sé, tengo dudas. Unos dicen que en Egipto o en Grecia, otros en la India, y en Egipto o también en la China. ¿Por qué no se ponen nunca de acuerdo? ¿Y por qué no lo googlea mejor, maestro Peado? ¿Qué es eso? Buscarlo en Google. Ah, es que estoy esperando una llamada y no puedo ocupar mi celular en otras cosas. Igual se puede googlear. Yo le busco. Aquí está. Dice que los escritos más antiguos son de Jenofonte en el año 422 a.C. O sea, 2446 años atrás. ¡Mire, maestro Piado! Acá hay otro dato. Dice que el primer títere fue plano y el más antiguo que se conserva es del oriente, de la India. De allí pasaron a Turquía, a África y después recién surge el títere de cuerpo entero. ¿Y si le preguntamos a la inteligencia artificial? La guía es lo mismo que el Google, pero mezclado y comprimido. Mire, acá lo que nos dice el ChatGPT. No creo que sea así. Lo que encontré. Acá dice que los registros más remotos son de títeres de sombras que tienen 40.800 años y una marioneta de 30.000 años de antigüedad. Y ambos vestigios están relacionados con los antiguos chamanes. Parece que por eso algunos dicen que los primeros animadores fueron chamanes ancestrales. ¿Será así? ¿Qué opinas tú? ¿Cuándo nacimos y de dónde procedemos? Por favor, ayúdanos a despejar mis dudas. Déjanos tu opinión en los comentarios de aquí abajo y así hacemos esta investigación en conjunto. ¡Ya, pues, maestro Piado! Sigamos buscando datos precisos. Acá hablan de los chamanes mapuche que hacían títeres. ¿Pero será cierto eso? ¡Sí, po! Si lo escribieron los payasíteres y son serios. Ellos sobre todo. Él, en cambio, me parece un poco gruñón. Un tipo medio raro.